mientras el gobierno se gasta 40 mil millones de pesos en una consulta que a nadie le interesa si Cristo de la calle para ser candidatos presidenciales, para ver cómo siguen entregando este país y derrochando plata los pobres niños en estas escuelas rurales. Miren, no tienen ni siquiera vías de acceso, no tienen baños. Este es el caminito para entrar a la escuelita, la cual se está cayendo. Y es el colmo, que mientras el Estado se gasta 40 mil millones de pesos en una consulta, que si de la calle o Cristo se lanzan de candidatos presidenciales, el dinero y una profesora tengan que mendigar para que estas pequeñas escuelas donde se forman los jóvenes del campo, que miren el acceso, vean esto. Esto parte el alma, esto da dolor de patria. Vea el restaurante escolar. Estos son los restaurantes escolares aquí en el monte. Vean eso. Vean, estos son los baños de las escuelas rurales. Mire cómo se está cayendo. Pero si hay 40 mil millones de pesos para una consulta que a nadie le interesa, para ver si de la calle o Cristo se lanzan a la presidencia. Un par de inconscientes que hablan de paz, pero es que la paz empieza es por aquí, por hacer escuelas, por hacer vías de acceso, para que los campesinos puedan sacar sus productos y los niños puedan venir a estudiar. Pero miren esto. Este es el restaurante escolar. Cómo me duele mi patria llena de bandidos y hampones de cuello blanco, que se la roban toda y los pobres campesinos comiendo mierda y así pretenden que no haya violencia en este país. ¿Será que así se hace la paz? Señor presidente Santos, ojalá y usted viera esto, desgraciado. Y pidiendo plata para la guerrilla y los niños que coman mierda. El futuro de Colombia. Y así queremos que haya paz en este país. Esa es la paz que queremos. Primero eduquemos, hagamos escuelas, vías de acceso a estos campos, para que no haya tanta violencia, para que no se matriculen en grupos criminales. Pero no gastándose la plata de los colombianos en política, en un par de pícaros. Esto me duele en el alma, me parte el corazón. Ver cómo el Estado gasta miles de millones de pesos en consultas pendejas. Y la gente vea. Hasta la profe bajando adobes para poder hacer un baño porque el baño se cayó.